Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Espero que estén muy bien. 11 del mes 1 del 2023, 9 en punto de la noche, como se dice. Vamos a tocar un tema de psicotrading. Psicotrading. Saben que una de las cosas más difíciles del trading se llama psicotrading. Y es lo que no permite que el estudiante se convierta en el trader que espera convertirse en el tiempo que espera hacerlo. Pero eso viene de la mano de algo muy importante y es el tema de hoy. El tema de hoy se llama miedos. Miedos. Tengo miedo de, tengo miedo a, tengo miedo por. Si usted está observando la pantalla que estoy compartiendo, se ve un cronómetro. ¿Qué pasaría si supieras cuánto tiempo te queda? ¿Qué pasaría si supieras que cada minuto que tienes son los últimos minutos que vas a tener? ¿Qué pasaría si sé que en cierto tiempo se acaba su existencia? ¿Tendrías miedo a hacer las cosas? Ayúdame a responder en el chat. ¿Tendrías miedo a hacer las cosas sabiendo que son los últimos minutos? ¿Tendrías miedo de ir a tirarte un parapente? ¿Tendrías miedo de correr? ¿Tendrías miedo de caminar? ¿Tendrías miedo de dormir? ¿Tendrías miedo de vivir? No, ¿verdad? Te aferrarías más a los sueños, ¿cierto? Y esperarías que el tiempo se detuviera. Poder hacerle un clic al tiempo y que se detenga, no se puede hacer. Nunca se podrá hacer. Al fondo de mi pantalla, de mi cámara, el reloj sigue corriendo. Así tú no quieras ver que el tiempo sigue corriendo, el tiempo sigue corriendo. Si te tiran la hora, ¿qué hora son? ¿Qué hora es? Nueve cero tres. ¿A qué horas iniciamos? A las 9. ¿Puedes devolver esos 3 minutos que ya pasaron? Nunca. Máquina, pero es que es ilógico que usted diga que puede devolver el tiempo. No, es que estupidez. Obviamente no. Pero muchas personas ni siquiera se ponen a tomar en cuenta de que los miedos hacen que su tiempo se acorte más rápido. Hacen que los miedos no permitan lograr los sueños. Una pregunta muy importante. ¿El miedo es bueno o es malo? ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno o es malo? ¿Malo? ¿Malo? ¿Bueno? Las dos. No. ¿Es bueno o es malo? Ahí vamos mal porque no está la respuesta correcta. ¿Es bueno o es malo? Bueno, malo. Bueno, malo. Bueno, malo. ¿Ok? Todos tenemos puntos de vista diferentes, ¿cierto? Todos tenemos un punto de vista que no es igual a los demás. Con algunos compaginamos, con otros no. O sea que si yo siento que el miedo es malo y el que me dice que es bueno,
No es de los míos, pero el que dice que sí es malo, porque yo creo que es malo, sí es de los míos. Yo le voy a decir algo. El miedo es bueno porque te hace salir de esa opresión, de ese escondite. En la vida hay dos opciones: hacerlo sin miedo o hacerlo con miedo, pero hacerlo. En el mundo del trading existe el miedo de entrar a la operación. En el mundo del trading existe el miedo de un SL. Los que no saben qué es un SL es una pérdida. En el mundo del trading existe el miedo ir en positivo. En el mundo del trading existe miedo ir en negativo. En el mundo del trading existe el miedo por ambos aspectos. Porque si voy en azul, tengo miedo que se me devuelva y me quede en rojo. Pero que si voy en rojo, tengo miedo que nunca se ponga en azul. ¿Verdad? Ahora yo pregunto, ¿de qué le sirve a usted el miedo si no hay acción? Máquina, es que hice un préstamo en el banco y tengo miedo de perder ese dinero. Porque con ese dinero voy a pagar todas las deudas que tengo. Ah, pero no sintió miedo de endeudarse antes de empezar a hacer trading. ¿Cierto? No sintió miedo cuando hipotecó una casa por X o Y razón y ahora quiere hacerlo con el trading y pagar la hipoteca. Entonces, ahí sí no sintió miedo, pero ahora sí siente miedo de hacer una operación sabiendo que esta es la oportunidad de usted salir adelante. El trading abre puertas que usted jamás pensó abrir y abre puertas que usted mismo cerró por inexperiencia, por miedos. ¿Qué hacer con el miedo? ¿Cómo accionar con el miedo? ¿Alguno de ustedes siente taquicardia cuando entra en la operación? Sí. Sí, ¿verdad? Les digo algo, yo también la siento. Pero lo hago. Vamos a devolver el tiempo en el pensamiento. Los que son adultos acá y son mayorcitos, ¿recuerdan cuando les prohibían tener ese novio o esa novia, pero aún así iban a buscar al novio o a la novia y lo hacían con miedo? Sí, ¿verdad? Yo voy a ver qué pasa. Si me pega la mamá del muchacho o la muchacha, pues yo lo hice, pero fui. Lo hicieron con miedo. ¿Alguno de ustedes lo hizo con miedo? ¿Alguno de ustedes hizo fechorías con miedo? ¿Alguno de ustedes jugó al Trin Rin Corre Corre con miedo y que lo agarraran y le dieran chuco? Lo hicieron con miedo, pero lo hicieron, ¿cierto? Y el tiempo sigue corriendo. Y yo no lo puedo parar. Usted sigue estudiando, pero no tiene los resultados. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿De qué? De perder. Pero ya no se da cuenta que ya está perdiendo el tiempo por no accionar con el miedo. El miedo es la ficha más importante de su rompecabezas. En la vida, cualquier situación de la vida, del día a día, es un rompecabezas. Y la única persona que puede colocar la ficha correcta en el lugar correcto, en el tiempo correcto, es usted. Pero si tiene miedo de armar el rompecabezas, jamás va a saber qué había, qué figura era, qué le esperaba para usted. Máquina, es que yo ya he quemado muchas cuentas. ¿Qué pasa? Hágalo.
Sígalo haciendo, sigue operando hasta que la rompa. Es que me da miedo perder. ¿Qué pasa? El miedo no factura. El miedo se nota. Y a la gente le gustan los cobardes, ¿sí o no? ¿A usted le gusta alguien cobarde? ¿A usted le gusta alguien que esté cobarde? ¿A usted le gusta que esté al lado suyo alguien? Y usted sepa que es un cobarde y vienen a robarlo. Y usted dice, ay, estoy solo porque ese es un cobarde. Tiene miedo. No, no, a nadie le gustan los cobardes. Diferente fuera que usted estuviera con alguien que es echado para adelante, que no tiene miedo, y que si tiene miedo, lo hace con miedo, y vienen a robarlo y se lo esté metiendo. En la vida hay que tomar acción. La vida es para los valientes, con miedo, sin miedo, pero hay que hacerlo. La deuda no espera. Ay, señor, préstame esta, es que tengo miedo. La frase común, cómprese un perro. Llegó la letra del banco. Ay, señor banquero, es que tengo miedo. Tengo miedo de que me quiten la casa. Entonces trabaje, hágalo con miedo. Ahorita se viene la época de los colegios. Y usted quiere decir a su hijo que le pida un bolso X marca o X muñeco y no tenga para comprarlo. Ay, hijo, es que tengo miedo de hacer plata. Tengo la fórmula, tengo la receta, tengo el chef, pero me da miedo prender el fogón para colocar la receta que ya está lista para hacer. En el mundo del trading, y hablo de Sniper Pro, nuestra academia, tienen el chef, que son los traders, Lucho, Jafet, Rocker y yo. Tienen la receta, que es Vimeo y todos los análisis y todas las operativas. Pero el fogón lo da usted, que es el click. El click lo pone usted. Usted decide si entra en la operación o no. Usted decide si entra a la operación y a las dos velitas se salió por miedo y a la cuarta dio la reacción. Pero usted se salió antes de lo que nosotros dijimos. Eso no lo decide sin usted. ¿A qué le tiene miedo? A ser exitoso. ¿A qué le tiene miedo? A ser alguien importante en su familia. ¿A qué le tiene miedo? A ser un ícono, un imponente, una persona que transforme vidas. ¿A qué le tiene miedo? A ser un referente. ¿A qué le tiene miedo? A pagar las deudas. ¿A qué le tiene miedo? A comprarse un buen carro, una buena casa, una buena ropa. ¿A qué le tiene miedo? Téngase miedo seguir como está ahorita. Téngase miedo no tomar acción como es ahorita. Tenga miedo seguir como está hace el año pasado, hace dos años, hace tres años. Mírese en un espejo si hoy está mejor que el año pasado o está peor. Porque si está peor es porque tiene miedo. Ay, es que yo quisiera montar una venta de empanadas, pero me da miedo que me quiebre. ¡Móntela! Si se quebró, pues cómasela. Pero móntela. Ay, es que yo quiero montar un driver, pero me da miedo porque hay muchos taxis. ¡Háganlo! ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Tome acción? ¿El tiempo se detiene? No. El tiempo sigue corriendo. Sus años pasan. Sus hijos crecen. Su familia envejece. Su familia muere. Y nadie quiere que nuestros seres se vayan. Pero eso es inevitable. Porque el tiempo no se detiene. Hágalo con miedo, pero hágalo. Inténtelo. Inténtalo. Tienes que hacerlo. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿qué puede pasar si se pierde la operación? ¿Qué puede pasar? Se perdió. ¿Y si se gana? ¿Y si sigues ganando y ganando y ganando? ¿Qué pasa? ¿Tu vida cambia o sigue igual? Cambia. Pero si no lo intentas por miedo, jamás vas a saber si cambiaba o no cambiaba al intentarlo.
Jamás lo sabrás. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese hecho con miedo? Da mucho miedo seguir como están. Eso sí da miedo. Da mucho miedo. Quieren hacer algo y no hacerlo por el qué dirán. Eso es una palabra muy importante. ¿Qué dirá tal persona? Eso a usted no tiene que importarle. Porque el tal persona no le da lo de sus casas. Las terceras personas, aparte a su yo interior y a usted que está en este momento, y le hablo tercera persona, mamá, papá, hijo, hermano, sobrino, mujer, novio, novia, XXX, no te pueden dar consejos. Porque si son malos, más miedo te da. Y si son buenos, más miedo te da. Porque en la vida, el cuerpo y el ser humano hace más por no perder que por ganar. Oído, el ser humano hace más por no perder que por ganar. Y por no arriesgar a perder es que existe el miedo. Entonces, yo le pido un consejo al que tiene 3 divorcios, le pido un consejo de una relación amorosa. Hoy le pido un consejo a quien está quebrado financieramente, cómo sacar un préstamo o cómo pagar una deuda o cómo hacer un negocio. Pero a quien te da los consejos que tienen los resultados, no les crees porque sientes miedo que, no, que puedas fallar. De errores está la vida hecha. Y debemos cometer los errores para saber poder fortalecernos. Si no cometemos los errores, no sabemos qué pueda pasar. Si Miguel Ángel González Sandoval, que es este servidor, hace 3 años no lo hubiese hecho con miedo, no fuese la máquina. Y ya son 3 años, ¿cómo pasa el tiempo de bello? Y yo miro hacia atrás y hago un alto en el camino y yo digo, wow, ¿qué tal que hubiese tenido miedo esa vez que me ofrecieron este negocio? Lo pensé 3 veces. ¿Será que lo hago? No tengo la plata. La voy a buscar prestada. Me la prestaron. Y sentí miedo de botar 3 millones. Sentí miedo. Pero lo hice con miedo. Con 1 millón, porque otro me lo comí. Porque no creía en eso. Y con otro fundí la cuenta. Y dije, voy a intentar a ver qué pasa. Y pasó algo maravilloso. Y es que me convertí en lo que soy. Pero lo hice con miedo. Las personas ajenas te van a tildar de loco. Te van a tildar de piramidero. Te van a decir miles y miles de cosas. ¿Y se puede hacer algo con eso? Sí. Se puede hacer algo maravilloso. De todas las palabras malas que te digan y de todo lo que te afecte en este momento hasta después de lo que voy a decir, te sirve. Vas a agarrar todas esas palabras que te dicen y la vas a poner en una balanza junto con tu vida. Y si esas palabras son negativas, van a subir y tú vas a caer. Lo que quiere decir que ellos están dominando tu vida. Porque ellos quieren verte bien, pero no mejor que ellos. Porque esa balanza está desnivelada y está en contra tuya. Porque nada de lo que te dicen te sirve, te suma, te favorece. Entonces, lo que debes hacer es tomar ese poconón de palabras, escribirlas en un papel y decir, lo voy a hacer con miedo para callarles la boca. Pero lo voy a intentar. Inténtalo.
Hágalo. Úntese de mantequilla, hágase una coraza de todas las palabras malas que le digan y fortalézcase. Porque los que aquí tienen hijos y ahorita no tienen para las loncheras que vienen adelante, yo no tenía para las loncheras de mis hijos. Ninguno de los que le dicen que no se puede, te dan. Más. Ninguno de los que no se, no, los dicen que no se puede, te dan. Nadie. ¡Ja! Usted se metió en esa pirámide. Ya perdió la plata. Entonces, cuando su hijo le pida para un yogur, para lo que sea, usted diga, fulanito mío que no me podía. Escríbale a ver si ese le va a dar para la noche. Escríbale. En la vida, primero usted, segundo usted, tercero usted. Hay algo muy equivocado y es primero mi mamá, segundo mi papá, tercero mis hijos o X. No. Si usted quiere ayudar a su mamá, a su papá, a sus hijos, primero tiene que ayudarse usted. Porque usted, jodido, no ayuda a nadie. Se convierte en una carga. Se convierte en algo que estorba. Pero usted, si sale adelante, se convierte en alguien que todo el mundo quiere ser como usted. Y ahí sí todo el mundo quiere estar al lado suyo. Miren el punto de vista diferente. Y para lograrlo hay que hacerlo con miedo. Póngase a pensar. Analice. ¿Cuántas cosas dejé de hacer en 2022, 2021, 2020, 2019 por miedo y otra persona lo hizo y lo logró? Usted debe conocer a alguien que emprendió cualquier negocio y lo logró y usted no lo hizo por miedo. ¿Quién de acá conoce el Bitcoin hace años y no lo hizo por miedo y quien sí lo hizo hoy está forrado? ¿Quién? Aquí debe haber gente. Marica, metámonos con el Bitcoin, que eso bueno. No, ¿qué tal que pierda la plata? Hoy en día usted no tiene plata y ese sí tiene porque lo intentó. ¿Sí o no? ¿Me equivoco o lo que digo es la realidad? Hay que hacerlo con miedo. ¿Cuántas personas, cuando estábamos pelados y nunca nos habíamos montado en la ciudad de hierro, en la montaña rusa, nos daba miedo subirnos, pero después de que nos subíamos, queríamos volver a hacerlo? O a un jumpy o a X cosa. Bien. ¿Quién ha hecho algo y dice, uy, eso era fácil? Eso era fácil y yo pensaba que era difícil. Muchas cosas en la vida son así. Este Zoom no es para invitar a nadie a la academia, nada de eso. Esto Zoom es de mentalidad y lo voy a hacer constantemente para todos ustedes y para este canal de YouTube que yo creé hoy, 11 de enero. Ahí voy a subir mucho material de YouTube. Para YouTube de mentalidad, psicotrader. A alguien le tiene que servir, a alguien tiene que rayar el coco, a alguien. ¿Saben que las personas exitosas vienen de ser nadie? Las personas exitosas vienen de ser nadie. Vienen de que nadie apostase un peso por esa persona. Vienen de que la gente lo señalara. Vienen de ser ovejas negras. Vienen de ser el que no era nadie en la familia. Póngase a mirar historias. El de Tesla, el de Facebook, el de Amazon y de ahí para adelante. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La mayoría de personas que salimos a flote venimos de la mierda. Venimos donde nadie apostaba un peso. Venimos de donde usted pedía prestado 100 mil y no se los prestaban porque no tenía cómo pagarlos. De ahí venimos muchos.
Demasiado, diría yo. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Salir de la mierda e inspirar a más que también lo haga. Hay máquina, no sea grosero, no me hagan ni en sí. Yo soy así. La vida no es para personas que se visten bonito y hablan bonito. La vida es para las personas que hacen las cosas con miedo, pero las hacen. La vida es para quien lo intenta una, dos y tres y cuatro y cinco veces y si se cayó cinco, se paró seis. Hasta que lo logre. Y el tiempo no se detiene. El tiempo sigue andando. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Y esto ha sido, por ahora, Rompiendo los Miedos.